Yep. Ha dicho el principio de todo, no la causa de todo. Ha dicho Hajimari, que es principio. Pero bueno. Tenemos combate contra vos. Tenemos combate contra vos y Barret no puede participar porque está muerto. Genova Alpha. ¿Recordáis en el stream anterior que dije que estaría muy de puta madre un combate contra Genova aquí? Me lo han dado. Bien. Esto está bien. En cuanto al lado de Barret... Hostia, what the fuck. Y lo que ha pasado con el presidente y demás, encontrarle así y luego... Está guapo, está guapo. Vale, Genova. Hostia, se me ha apagado el mando. Combate contra Genova. Supongo que vamos a hacer el combo mágico super golpe, super... What the fuck? Voy a intentar mi super combo mágico. Ya sabéis a qué me refiero. What? Me ha paralizado. Vale, le hemos roto un brazo al Genova. Doble audacia aquí. Y voy a hacer mi super combo. A ver si puedo hacerlo. Láser de Genova. Círculo de apoyo. Y el círculo de apoyo lo vamos a combinar con... Vamos a combinarlo con campo mágico. Y después de círculo mágico y campo mágico, llegan los hechizos continuados. Pero sin la materia esta de a todos. El tromas más. 832. Tiene resistencia. No jodas. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Genova Alpha, resistencia media 50% alta. No tiene resistencias elementales. O sea que le quita poco la magia porque sí. Tiene 68.000 de vida. Bueno, vamos a tirar magias continuadas igualmente. No, coño, no estoy cambiando el personaje, yo creo. Vale, sabiendo que no le quita mucho... Que no le quita mucho las magias más, le voy a hacer magias normales, a ver cuánto quito con eso. Igual le quita mucho más que los autoataques, así que... Vale, vamos a ver si sale rentable a Electros, de 5 de PM. Creo que ha sido 441, quita la mitad, pero gasta mucho menos PM, así que sale rentable. Sale muy rentable. Vamos a hacer Aspir. Aspir le quita la mitad que un Electro. Tiene bastante fatiga su vida ya. Electro. Segunda fase. No. No es segunda fase. Bueno, así va a ser. Ese láser. Puedo invocar dentro de poco. Vamos a apurar con las limpociones. Creo que está el juego demasiado alto, pero igual se me oye todavía. Me van a paralizar a Tifa. A ver si entra antes la unipoción. Aquí la principal es Aeris. Que Red 13 ahí paseándose. Podría estar atacando o algo. Sí, eso. Le estoy rompiendo todo el rato los brazos. El electro renta bastante. Tirar electros. Hostia, what the fuck, ¿qué es eso? Vale, vamos a invocar con Cloud. De hecho todavía no puedo, necesito el doble BTC. Pero más, vamos a invocar con Cloud. Se viene el chocobo gordo. Tienes trabajo, el chocobo gordo. Rechazo inmunológico, what? Se lo ha quitado de encima a Cloud. Manipulación para él. Y vamos a meternos en el círculo mágico. Para seguir echando magias consecutivas. Regeneración, no jodas. Va a ser mucho más largo de lo que esperaba. Electro más, a ver cuánto le quita. Electro más 650, lo único que renta es electro normal. Electro normal renta, lo demás es demasiado gasto de pena. He hecho otro electro más sin querer. Vale, vamos a hacer prisa en Aeris. Y
voy a curarla rápidamente. De hecho, tengo que curar a todo el mundo rápidamente. Cloud está muerto. Aeris está prácticamente muerta y tiene ola sanada. Tengo que revivir primero a Cloud. Pero antes el ataque del chico gordo. ¡6500! Ha estado muy bien eso. Ha sido un daño bastante considerable. Vamos a revivir a Cloud y luego ola sanadora de Aeris. Ahora, límite a Aeris. Viento sanador. Está bastante fatigada el Genova. Vamos a aprovechar para... Es inmune. Debería haber pegado con magia o algo. A ver el taconazo por detrás, a ver si cuela. Sí que ha colado, crítico de 1100. Vale, autocia por aquí. Vamos a aprovechar el círculo con Aeris. Vamos a tirar electro y otro electro. Está crítico de 1100. Hora de curar a Tifa. Pero no con... No con Cloud, que no tiene BTC. Vale, se viene, no tengo PM. Vamos a curarla con una omnipoción. Quiero... voy a dedicar unos cuantos turnos a poner a todo el mundo a tope, porque no creo que Genova vaya a ser tan fácil. Regeneración. Voy a dedicar eso, unas cuantas BTCs a poner a todos a tope, para prepararme para algún super ataque o algo. Así que doble omnipoción con Tifa. Cargamos doble BTC. Rechazo inmunológico. Hay que separarse, eso es un ataque en área. Es un ataque en área para si le ataco físicamente, yo creo. Puedo ir aprovechando para curarme, esto me viene bien. Voy a meter un Nether a Aeris. Vale, con Tifa hacemos omnipoción. Hice bien en comprarlas porque de hecho ya las estoy gastando todas. Omnipoción con Cloud. Omnipoción. Vamos a hacer ultra poción solo. Y vamos a cargar BTC. Se cubre mucho rato con el rechazo inmunológico ese. Ultra poción para Aeris. Menos mal que justo la curé. Si no, estaría muerta. Omnipoción para Aeris. Disparo silenciador. Me va a silenciar a Aeris, probablemente. Vale, se viene. Electro. No me dejan. ¿What? Ah, porque se me ha apagado el mando. Se me apaga el mando en medio del boss. Su puta madre. Tengo que curar a Aeris. F. Vale, tengo colas de Fénix, da igual. De hecho, esos pilares están para, yo creo, para taparnos algunos de esos láseres y ataques y demás. Vale, tenemos BTC. Ya tenemos la mitad de Genova muerta. Omnipoción para Aeris, rápidamente. Y casi tenemos el viento sanador de nuevo cargado. Láser Genova. No me da tiempo a llegar a la barrera. Otro láser. No me da tiempo a curar a Aeris, yo creo. Vale, vamos a hacer una cosa mucho mejor. Como Genova es un enemigo bastante estático, vamos a hacer veredicto fulminante, que le voy a quitar bastante. ¡No! Me lo ha cortado. ¿A tercera fase? ¿O segunda fase? O lo que sea. Tengo a Aeris con viento sanador cargado. Necesito curarme ya. Vale, vamos a hacer el límite directamente. Viento sanador. Y algo me dice que hasta que no rompamos los tentáculos vamos a estar bastante jodidos. Así que uno menos. Este es débil a física. No, a magia. O sea, estoy silenciado, de hecho. Dos menos. Vamos a ir curando. Vamos a no dejar que caigan los niveles de vida demasiado. Queda un queda este. Yo creía que estaba... Vale, todos los tentáculos muertos. ¿O no? No, ha sacado más. Ha sacado más. Vale, creo que lo mejor para romper tentáculos va a ser ir con Tifa y hacer taconazos. De hecho, es débil a físico, por lo que veo. Vaya temazo de fondo.
Tenemos el límite de Cloud. En cuanto deje de ser inmune el Genova, le metemos con el límite de Cloud. A tope. Silenciador sincronizado. Ah, pues si acaso voy a curar a Cloud, que no quiero que muera ahora. Espera, hay más tentáculos, joder. Quiero meter el límite de Cloud, tío. Quiero meter el límite de Cloud ya. Necesito curarlos. Cuando pueda pegar al Genova, le voy a quitar bastante vida. Vale, esto para Cloud. Esto para Tifa. Vamos a gastar toda la BTC en curaciones. Y vamos a seguir rompiendo tentáculos hasta que me dejen pegarle al grupo principal. Los tentáculos se han regenerado ya 3 veces, por lo menos. Vale, vamos a curar a Iris también. Vale, ya está. Ahora Genova debería ser vulnerable. Todavía no. No me digas que va a volver a... Va a volver a invocar los tentáculos. Vale, vamos a ir curando a la gente. Ya gastando PM. Cura más para Cloud. Vamos a ver si consigo... Vale, por fin. Por fin es vulnerable. Vamos a ir con los límites. Cadena de fisión. Ahí está. Vulnerable. Y ahora que es vulnerable, vamos a pegarle con el límite de Tifa. Golpe del fin. Bien. Cuarta fase o lo que sea. Tengo que curar a Tifa cuanto antes. Tengo que curar a Tifa cuanto antes. Vale, a ver cómo cambia ahora. Tenemos que ir esquivando o algo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Aspir. Vamos a ir a curar dentro de poco. Se va a regenerar, así que vamos a meter taconazo. Vamos a quitarle lo que se cure. 500. Alarido. Hay que separarse ahora. Hay que separarse. Voy a intentar volver a poner a todos a tope. Porque no sé lo que va a hacer. Así que vamos a meterle prisa a Eris y a Eris se va a dedicar a curar. Aunque me lo ha cortado. Se cura 700, no es tanto. Vamos a esquivar el... Desde aquí puedo hacer... Una cura básica. No, voy a hacer cura más en Cloud. Aunque tarde un poco en castearlo. Es inmune, hay que romper tentáculos. Un cura más sobre a Cloud. Y Tifa se va a curar a sí misma. Pero se hace inmune lógico, hay que separarse. Aunque el ataque que hacía en área creo que era el... Creo que era el alarido, no el resto inmunológico, pero bueno. Regeneración, vamos a tirar éter en Aeris. Y en los tentáculos, mejor con Tifa. Bio más más. Hostia, eso es una putada, ¿eh? Me van a paralizar a Tifa, así que vamos a cambiar a Aeris. Eso es, casi lo tenemos. Vamos a cargar doble BTC y vamos a hacer el ataque gordo de Tifa. Vamos a hacer veredicto fulminante. Esto le va a quitar bastante. Ahí está. Vale, mantenemos la vida lo más alta posible. Si eso le da a Eris, está muerta. Ya casi la tenemos. Audacia. Está a punto, está a punto. Vale, rondita de curaciones. No, no nos vamos a jugar ahora. Solo tenemos por un cura, va a ser a Tifa. Multibarrera, se va. Como están las últimas, se va a poner muro y demás. Muro, barrera y barrera mágica. Pero no le vamos a dejar, porque con la poca vida que le queda, antes de que se regenere, vamos a tirarle veredicto fulminante. A ver si lo mato directamente, antes de que se cure. Lo matamos antes de que se curara. Vamos a ver qué pasa aquí ahora, gente. ¿Siguiente fase? No, espera, era... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué sigue Sephiroth ahí. Parece... Que no estábamos peleando contra el Genova, sino que era ese señor con la capucha negra
de alguna forma transformada en Genova o algo así. Ahí viene el helicóptero a evacuarnos, así que vamos a ver qué pasa ahora. Ha desaparecido el presidente Shinra, ha desaparecido todo el mundo. Bueno, salvo Sephiroth ahora. Así que la oportunidad que tenía Barrett para lograr sus objetivos, teniendo al presidente delante. Ah, bueno, sí, al presidente le apuñalaron por la espalda. Sorry. Se me había pasado eso, joder. Igualmente, Barrett perdió su oportunidad porque el presidente está muerto. No, parece que la han curado. Y le han arreglado la ropa también. Eso es curioso. Eso es curioso. Esto, todo esto es bastante diferente al original. Muy, muy, muy diferente. Ok, auto guardado. La gente abandona el grupo. Vamos a ver si... No me dejan... estaba viendo, creo, el cadáver del presidente Shinra. Persiga a Sephiroth. Sí, pero quiero girar la cámara. Ahí está, el cadáver del presidente Shinra. Están Aerith y Tifa con Barrett. Y Red 13 no lo veo. ¿Es eso que hay ahí al fondo? No. Vale, persiga a Sephiroth. Vamos a tener un encuentro, Cloud, uno contra uno contra Sephiroth o algo, porque los demás se han quedado atrás. Primero vamos a ir al banco. Vamos a ir al banco a curarnos a tope.